El miércoles pasado, la Universidad Nacional otorgó por primera vez 8 grados honoríficos a estudiantes víctimas de desaparición forzada en la década de los 80. Sí, señor, y 4 décadas después, no se sabe qué pasó con ellos y su caso sigue en la impunidad. Tuvieron que pasar 4 décadas, 14.600 días buscando. Víctima de desaparición forzada el día 8 de marzo de 1982. Escarbando en sus propios recuerdos para no olvidar. Hoy son los hijos, los hermanos y los nietos de 8 estudiantes de la Universidad Nacional, detenidos, desaparecidos y torturados a finales de los años 70 y principios de los 80, por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la policía secreta. Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de Derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguieron trámites legales. Un acto de justicia y una medida de reparación. Y es por eso que por primera vez la Universidad Nacional otorgó 8 grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada. Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen del Che en el campus universitario, esperó por esto 42 años. 40 años de lucha, 40 años de búsqueda, recorriendo los periódicos, recorriendo las calles con carteles. Carlos, hermano de Hildebrando, estudiante y cerrajero, desaparecido el 13 de septiembre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó. Yo vine a preguntar con los compañeros, los profesores, qué había sucedido y comencé a enterarme de cosas que no teníamos ninguna idea. Ya habían habido algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos, de los que hoy estamos aquí nombrando, el caso colectivo 82, y Hildebrando fue el último de los estudiantes desaparecidos. 40 años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embargo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento. Yo aspiro a no morirme y no conocer la verdad. Yo quiero la verdad y quiero justicia. Entraron y se identificaron como miembros del F2 y que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaron, eran hombres fuertemente armados, y se lo llevaron y lo subieron a una camioneta panel ese día, y de ahí no hemos vuelto a saber de él. Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado por estas desapariciones, y hace 2 años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad entre 1978 y 1982. Son agentes del Estado los que perpetraron esta desaparición forzada. Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el colectivo Caso 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que tiene registro el país. Los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos. La gente salía consternada viendo nosotros haciendo esto porque decían, pero en Colombia no hay desaparecidos, ¿cómo así? Y nosotros decíamos, sí hay desaparecidos, mírelos, aquí están, son ellos, es mi hermano, mírelos. Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.